Bueno, hoy estoy especialmente contento porque tenemos con nosotros a Alejandro Ibarra. Alejandro es licenciado en psicología, es experto en TOC y en problemas de ansiedad. Tiene una formación internacional, de hecho, con los referentes mundiales con respecto al TOC. Y es en España uno de los referentes también en este tratamiento. Me gusta mucho especialmente Alejandro, que está muy centrado y especializado en tratamiento de TOC y problemas de ansiedad. Muchísimas gracias, Alejandro, por haber aceptado esta, esta entrevista. Gracias, Fernando. El placer es mío y nada. Eh, encantado de estar aquí contigo en tu canal y con todas las personas que, que nos acompañan, que te siguen a ti y, bueno, de alguna forma aportar algo en este momento ¿no? tan, tan duro que estamos viendo todo. Si tuviéramos que pensar en el TOC, en el trastorno obsesivo compulsivo más habitual que has visto en consulta y centrarnos en algún caso clínico específico de, de una persona en concreto con ese TOC, ¿cuál sería el caso clínico que elegirías, Alejandro? Mira, en primer lugar, eh, por eh, sintomatología clínica y frecuencia en consulta, el toc puro, entendiéndose por toc puro aquellos afectados que no tienen rituales motores y sí rituales mentales. Los toc puros, en este caso, el toc de amor o relacional es el que más prevalencia tiene en la consulta posiblemente y después el de homosexualidad. Si nos centramos en el toc de amor o relacional, es eh, importante aclarar la idea obsesiva que es propio de dudas con respecto a si estoy o no con la persona adecuada, si quiero o no quiero suficiente a mi pareja, por ejemplo, si estoy en la relación correcta o incorrecta, entonces bueno, esas dudas y esos pensamientos intrusivos llegan con bastante duración, intensidad y frecuencia en el afectado y a partir de ahí una serie de compulsiones. Si no tendríamos que centrar en un caso clínico, por ejemplo, podemos elegir concretamente chico, ok, de Sevilla, con 30 años, en este caso con una evolución de aproximadamente 8 años y la idea obsesiva llega en forma de idea, de imagen y de sensaciones. Vamos a decir que tiene como los tres grandes grupos de síntomas. La idea sería, ¿y si quiero o no quiero a mi pareja? Esto generando, como he dicho y explicado, muchísimo malestar. En cuanto a imagen, defectos físicos, que es muy propio en este tipo de amor, de toque de amor relacional, por ejemplo, eh, si ya no me gusta lo suficiente porque la nariz es grande o, es, o pequeña o un lunar o una ceja, una cana, se basan mucho en los defectos físicos. Y luego las sensaciones, si cuando la abrazo no siento lo mismo, o siento más, o siento menos, entonces voy valorando y evaluando cada sensación que voy teniendo. Entonces en este bueno. caso clínico que te estoy comentando, hay presencia de idea obsesiva, de imagen y de sensaciones. A partir de ahí, la serie de compulsiones que hace el afectado, es decir, nivel de malestar muy alto, y una serie de compulsiones como Evitación, evito abrazar a mi pareja. En este caso, este chico evita abrazar a su pareja por la sensación de malestar que le genera. Luego, las imágenes intenta eh, contraponer o contrarrestar con otras imágenes donde la la pareja estuviera un día de boda muy guapa, por ejemplo, entonces ya eso fue parte también de la compulsión y otra compulsión mental muy clara que tiene este chico concretamente, y si quiero o no quiero a mi pareja, rápidamente la compulsión no, si quiero a mi pareja porque llevo tanto tiempo con ella, 5, 6, 7 años de relación yo tengo las obsesiones con nivel de ansiedad y con la compulsión uh -huh. de cada una de las obsesiones, no necesariamente cada compulsión va con cada obsesión, voy a tener una obsesión y 10 compulsiones ¿okay? uh -huh. pero en estos casos normalmente mentales muy bien. Una pregunta que se puede estar formulando ahora mucha gente que te escucha es y cómo sabemos que realmente es un TOC, es decir, una obsesión y no es que realmente esté dudando de siquiera su pareja que podría ser también una opción. Sí, efectivamente, hay una diferencia entre, vamos a decir, un desamor o una persona que ya no quiere suficiente a su pareja con un trastorno obsesivo-compulsivo de tipo relacional. Y definitivamente lo que marca la diferencia es la duración intensiva y frecuencia de los síntomas. ¿Qué quiere decir esto? La duración es el tiempo que dura esa idea obsesiva en la mente del afectado, la intensidad, el nivel de malestar que genera y la frecuencia, el número de veces que llega a lo largo del día. Como siempre digo a mis pacientes, es decir, si esto no fuera TOC y realmente fuera un desamor, no habría sufrimiento. Ningún desamor sufre tanto, al menos que sea trastorno obsesivo-compulsivo, que la sintomatología es muy clara y sobre todo el nivel de intensidad. Ya no solamente la duración, intensidad y frecuencia, sino el, el mar de ideas obsesivas que poco a poco se van multiplicando, se van complejizando, van mutando, cada vez son más ideas, cada vez es más enredo mental. Y esto definitivamente forma parte de una sintomatología clínica, trastorno obsesivo-compulsivo a esta persona le ocasionaba entiendo problemas de, o conflictos de él con consigo mismo pero este tipo de conflictos lo llegaba a pagar con su pareja y su pareja notaba que él estaba dudando de si la quería o no la quería Sí, en este caso concretamente su pareja era partícipe de que sufría un trastorno obsesivo-compulsivo. Es decir, su pareja cuando llama, en este caso el afectado, y viene a consulta con, con, con la pareja, eh, saben a lo que se enfrentan. Es decir, hay un diagnóstico, saben a lo que se enfrentan, entonces aprovechamos la pareja para formar un equipo entre los tres y ayudarlo en el proceso de recuperación. En este caso concreto, hay otros uh -huh. afectados que ocultan los síntomas, la pareja no forma parte de, vamos a decir, del equipo terapéutico, entonces uh -huh. sí puede haber bastantes conflictos, pero siempre, claro, tomamos en cuenta que la sintomatología lo va a hacer estar tenso, lo va a hacer estar ansioso, la calidad de vida se ve muy mermada, muy deteriorada, eh, las áreas de funcionalidad total, área social, el área familiar, el área sexual está muy comprometida también. Entonces, uh -huh. en este caso concretamente, sí venía con su pareja y hemos formado un, un, un gran equipo para ayudarlo a las tareas de exposición en casa, que es muy importante. Es decir, no solamente uh -huh. la exposición en consulta, sino a plantear y a planificar las tareas de exposición en casa a la hora de exponerse a la sensación para abrazar a su pareja, por ejemplo. Uh -huh, claro. Eh, con respecto a este paciente, eh, ¿su caso fue que le apareció de manera repentina este tipo de obsesiones? ¿O veías más bien en él una personalidad obsesiva previa que ya hiciera intuir que podía tener algún tipo de, de obsesión de este tipo? Sí, el 30% de los afectados con TOC tienen personalidad obsesiva. En este caso, concretamente, sí tenía personalidad obsesiva y eh, eso hace que haya aparición de síntomas, claro. Eh, el toque de amor relacional lleva poco tiempo de estudio. En el 2014 están las investigaciones de, de Gaidoron, que es un israelí que se ha dedicado a investigar mucho en este tipo de TOC concretamente, y eh, es relativamente nuevo, es decir, no lleva tantísimo tiempo. El TOC lleva cientos de años, pero el TOC de amor relacional estaba muy infradiagnosticado. El afectado, ¿qué es lo que hace? Googlea, busca por Google información, será esto un desamor, será aquello, y en, definitivamente da con la información de es stock y acude al especialista. Ya el especialista, en este caso yo, eh, lo diagnostico y empiezo el tratamiento. Pero como los síntomas son tan confusos, ellos no dicen a la primera, esto es stock, acudo, sino que no saben lo que le pasa. En este caso, concretamente, no sabía lo que le ocurría. De repente, mi relación de pareja está bien, de un día para otro empiezo a sentir que no la quiero, empieza el agobio, ya no puedo verla. Eh, me da ansiedad simplemente estar con ella viendo una peli, los síntomas van a más y la persona obviamente empieza a agobiarse cada vez más y a perder calidad de vida. Ahí es cuando busca información, normalmente por Google, y a partir de ahí pues, empieza, empieza el tratamiento adecuado. Claro, porque me imagino que lo, la primera sensación que tienen es que realmente no quieren a su pareja y pon, lo ponen en duda. No que tenga un problema obsesivo, un problema psicológico, me imagino. ¿no? Claro, esto no está excesivamente estudiado y, claro, tampoco hay muchísima información. Es decir, esto no lo aprendemos, como tú sabes, tanto en la carrera o en los máster. Entonces, el afectado se ve perdido. El afectado no sabe lo que le ocurre. Lo que sabe es que de un día para otro le han venido unos pensamientos. Por ese ímpetu de saber lo que le ocurre, ¿será que ya no quiero a mi pareja? ¿Será un desamor? Empieza prácticamente a googlear con esa información y da. Con el trastorno obsesivo-compulsivo. Eso, eso es muy frecuente. En este caso concretamente ha sucedido de esa forma. Es decir, la persona no sabe lo que le ocurre. Está atrapada uh -huh. en su mente y sabe o ha visto que su vida le ha cambiado prácticamente un día para otro. Hace un mes uh -huh. yo estaba bien con mi pareja, me iba a casar, iba a comprar una casa y repentinamente yo dejo y paralizo todo porque tengo algo que no sé qué es, desde sensaciones hasta pensamientos hasta imágenes. Entonces, uh -huh. bueno, definitivamente a partir de uh -huh. ahí empieza el tratamiento. A este chico, cuando le empiezas a explicar que el problema que tiene es un problema de tipo obsesivo-compulsivo y le empiezas a explicar en qué consiste el TOC y, y, y qué forma tiene el TOC en él, ¿cómo se lo toma y cómo reacciona ante tus explicaciones? Mira, para este chico, igual que para la mayoría, es un alivio, porque ya saber a lo que me enfrento y, y ahí parte también eh, en consulta clínica la psicoeducación, es decir, lo que la persona, en este caso, de es lo que este chico necesita saber del TOC cómo funciona, a qué nos enfrentamos, en qué consiste la sintomatología y cuál es el tratamiento para solucionar su, para solucionar su problema, es un alivio porque ya, ya él dice, mira, ya sé lo que me ocurre, quién me va a ayudar y lo que tengo que hacer porque el problema es que yo no sabía lo que me ocurría, o sea, yo decía, "Dios mío, estoy perdiendo la cabeza porque de buenas a primeras, de un día para otro, yo dejé de querer a mi pareja y yo no sé qué me ocurre y ya me iba a casar, por ejemplo." Entonces, claro. para ellos poner lejos de nosotros pensar a veces los psicólogos que tenemos ese temor como de etiquetar, en este caso el diagnosticar para el afectado concretamente con TOC, hablo desde mi experiencia con el TOC. Recuerda que lo sí. que te he puesto de ejemplo otras veces, es decir, con familia, yo no entiendo al menos cosa muy básica, al menos que sea un familiar con TOC. Entonces, en este caso el diagnóstico alivia. No necesariamente es así. Puede haber otra psicopatología que no. Pero en este caso cuando la persona dice mira tengo TOC sea lo que me enfrento y lo que tengo que hacer para la persona realmente es una es un alivio uh -huh. es una ayuda porque bueno ya sea que me enfrento ya sé uh -huh. lo que me ocurre. Muy bien. Los pasos básicos del tratamiento con este chico en, en qué consistieron para que consiguiera ir evolucionando a partir de, de ese problema. Sí, eh, la primera sesión hacemos una jerarquía de síntomas. Primero, psicoeducación del TOC, que es lo que la persona necesita saber en cuanto al trastorno se refiere, y la psicoeducación del tratamiento de la, de la exposición con prevención de respuesta, que es el tratamiento de primera elección, que es lo que la persona necesita saber el tratamiento para recuperarse. En esa primera sesión eh, valoramos la evolución del trastorno desde que empiezan los primeros síntomas hasta el día de hoy, hasta la actualidad, y se hace una jerarquía de pensamientos o de síntomas, de menor a mayor malestar los que le generen menor malestar del 0 al 10 uh -huh. y así sucesivamente de forma ascendente hasta el último. Esa uh -huh. jerarquía nos vale y nos sirve para una segunda sesión comenzar el tratamiento de exposición. Es decir, eh, la primera sesión la dedicamos a esto que te he comentado y a partir de la segunda sesión empezamos la exposición con prevención y respuesta que en el talk puro y en este chico concretamente empezamos con exposición al pensamiento. Primero a las ideas obsesivas o a los pensamientos, uh -huh. después poco a poco y progresivamente uh -huh. a medida que va mejorando las imágenes y por último a las sensaciones. La, la, la persona medida que se va exponiendo va sí. notando esa mejoría, va, va, uh -huh. se va como sí. disminuyendo esa carga obsesiva y va sintiendo ese alivio, esa mejoría. Por lo tanto, ya sabe como que está en el camino correcto para esa recuperación. Claro, es como una confirmación de que efectivamente tiene TOC, porque el exponerse a esos pensamientos lo que genera es una reducción de la ansiedad asociada a esos pensamientos y se va encontrando mejor, ¿no? Lo cual me imagino que produce que aparezcan menos también esos pensamientos o con menos intensidad, ¿no? Exactamente, con menos duración, intensidad y frecuencia, hay menos uh -huh. angustia, menos malestar, la persona poco a poco y progresivamente empieza a activarse, empieza a hacer actividades, empieza a volver a estudiar, empieza a compartir ratos de calidad con su pareja y así todo progresivamente hasta lograr la recuperación total. Muy bien. En las fases más elevadas de esa jerarquía, con este paciente en concreto, ¿entiendo que habrá abrazos o contacto físico o, o qué tipo de elementos estaban en las partes más elevadas? En las partes más elevadas, eh, sensaciones, efectivamente, como abrazos y eh, defectos físicos y las relaciones sexuales, que están muy comprometidas. Ellos, en este caso, concretamente, eh, a la hora de tener una relación sexual, él la hace la o la hacía comprobando, comprobando si siento, comprobando si noto, no noto lo mismo, no me atrae o no me excita lo suficiente. Entonces, claro, las últimas sesiones de exposición van eh, destinadas a reducir la carga de sensaciones que es propia, en este caso concretamente de, él, de de las relaciones sexuales y de las sensaciones también en forma de abrazo. Todo lo que sea acercamiento físico. Uh -huh. Ya el pensamiento y la imagen está vamos a decir, controlada o disminuida significativamente, entonces pasamos a una siguiente parte de más contacto físico, de más abrazarla, de más tocar, de más relaciones sexuales, que, que es la última fase del tratamiento en el caso de este, de este chico. Uh -huh. Muy bien. Cuando yo empecé a, a trabajar el tema del TOC, me decían los pacientes que venían, que habían leído que el TOC no se supera nunca al 100%, que siempre hay como un nivel de obsesión que continúa de manera permanente. Y por lo menos yo en, esas, en esos casos... No tenía esa, esa sensación, porque por mi experiencia sí que eh, los pensamientos obsesivos acababan desapareciendo del mismo modo que acaba, acaba desapareciendo el miedo ante las fobias. No sé si, si tú estás de acuerdo o si por tu experiencia clínica tienes la sensación de que realmente siempre se queda ahí un pozo de obsesión que hace que no podamos dar el problema por totalmente superado. Coincido contigo, coincido contigo en tu experiencia, coincido contigo en que hemos visto muchísimos afectados que han logrado una remisión total han desaparecido las ideas obsesivas durante un año, dos años, cinco años, diez años, es muy difícil de determinar, porque luego pueden aparecer eh, alguna idea obsesiva, pues como a todos nos puede aparecer un miedo. Eh, esto claro. no es el 100% garantía de algo. Tú y yo nos podemos asustar por algo y de aparte ahí tener un miedo por algo concretamente. Lo importante es que la persona, cuando logra esa recuperación, total, incluso parcialmente alta, que apenas le quedan pensamientos obsesivos o desaparecen totalmente, puede recuperar su vida. Hemos visto muchos afectados, coincido contigo, que eh, los síntomas han desaparecido totalmente y han recuperado su vida e incluso han hecho muchísimos años de vida completamente funcional y, y, y activa uh -huh. de forma normal. Muy bien. En este caso que comentas, ¿el paciente recuerdas si tomaba fármacos vinculados con el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo? Y aprovecho para decirte, ¿cuál es tu opinión de, de las terapias apoyadas en fármacos para el trastorno obsesivo-compulsivo? Sí, muy, muy buena pregunta. Me gusta mucho esta pregunta porque es muy, muy típica también de propia de, de que nos hacen los afectados en consulta. En este caso concreto, eh, el caso clínico que estamos de, hablando y discutiendo no tomaba eh, fármacos, es decir, no, util, no tomaba ningún tipo de ansiolítico antidepresivo. En este caso concreto. Sin embargo, eh, mi recomendación siempre, previa a valoración psiquiátrica, si los síntomas son medianamente o, in, o, 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 o medianamente o intensos, sería recomendable valoración psiquiátrica y que el psiquiatra valorara si eh, es necesario tomar fármacos o no. Hay de todo. Es decir, mi experiencia me indica que hemos tenido afectados muy con TOC muy severos que no han necesitado fármacos y otros con TOC menos severos que sí han necesitado fármacos. Es una decisión. Bien, muy personal y muy individual. Lo que sí es cierto es que si hay unos síntomas muy eh, agresivos, muy complejos, y un nivel de gravedad del TOC, eh, severo, si sí es recomendable fármaco, tomando en cuenta que el fármaco es entre el 15 y 20% de la terapia y el uh -huh. resto del 70-80% sí. es la exposición con prevención de respuesta, porque el tratamiento es muy conductual. La base del tratamiento es conductual, no es tanto. Y ahí eh, ponemos en práctica el modelo farmacológico versus el modelo psicológico, que siempre apostamos más por el modelo psicológico versus el farmacológico, sobre claro. todo por efectos positivos, claro. ¿no? por recuperación. Sí. sí, efectivamente, mi, mi punto de vista y mi experiencia también van en esa misma línea. Yo lo que, lo que he visto es que los, los fármacos por sí mismos no suelen ser justificantes de la recuperación de un paciente. Es decir, un paciente que solo tome fármacos no suele tener, no suele tener unas expectativas de recuperación total de un trastorno obsesivo compulsivo porque se necesita una, una terapia psicológica. Pero también he visto que en esos casos en donde el malestar es moderado o moderado alto o muy elevado, la, la, el suministro o toma de fármacos acelera mucho la efectividad del trastorno psicológico. Es más fácil... Que el paciente haga lo que el psicólogo le, le pide. No sé si por tu experiencia van en esa, esa misma línea. Sí, de, definitivamente eh, tomamos en cuenta que el fármaco ayuda a reducir algo la intensidad del síntoma. Cuando se reduce algo la intensidad del síntoma, también podemos trabajar en algunas, en algunas veces o ocasiones mejor la terapia de exposición. Siempre es un coadyuvante, es decir, el fármaco está para utilizarlo cuando realmente es necesario y haga falta. No vamos en contra de, de los fármacos. Pero sí es verdad que en muchos casos ayuda a potenciar incluso eh, la terapia de, de exposición y el tratamiento psicológico. En este caso. Uh -huh, muy bien. Hemos hablado de, del TOC de amor y relacional. ¿Cuál sería el segundo TOC que tú ves con más frecuencia en consulta? Y hablamos, si quieres, también partiendo de algún caso clínico específico que tenga ese TOC. Uh -huh, perfecto. El, el siguiente sería, en, en cuanto a frecuencia, el TOC de homosexualidad u orientación sexual. ¿okay? En este caso, la idea obsesiva tiene que ver con si la persona, hombre o mujer, eh, le gusta o no personas del sexo contrario. En el caso de que sea hombre, y si. El mismo sexo, perdón, en caso de que sea hombre, y si me gustan eh, los chicos, y si me atraen los chicos, o veo un presentador de la tele, o veo algún chico por la calle, y si me gustan las personas de mi mismo sexo. Y la idea obsesiva va girando y rondando en función a su orientación sexual. Una vez más, duración, intensidad y frecuencia de los síntomas muy altas, y a diferencia de que sea un problema realmente de orientación sexual, entre comillas de confusión de su orientación sexual, el nivel de sufrimiento no sería así elevado. Que también le viene la idea obsesiva a los afectados. Es decir, y si esto no es TOC y es que realmente soy homosexual, eso es un síntoma más. Entonces, ahí pues, se determina el diagnóstico por lo que estamos hablando: duración, intensidad y frecuencia del síntoma, y porque la persona está toda ella rumiando, rumiando, comprobando, atrapada mentalmente con esta misma idea. Uh -huh. Si hablamos uh -huh. de caso clínico, por ejemplo, podemos hablar eh, de eh, chica vale 25 años, con una evolución de unos 7-8 años. Eh, en este caso, la idea obsesiva de ¿y si me gustan las mujeres? Entonces, a partir de ahí, una batería de síntomas de si es que realmente soy homosexual y no lo sé, o ¿y si realmente me gustan las mujeres, o imágenes incluso de chicas del mismo sexo y venir la idea y el malestar, y también sensaciones. En el caso del toque de homosexualidad, también suelen experimentar sensaciones muy desagradables eh, de sus propias... Eh, de órganos sexuales, por ejemplo, en el caso del chico erección, en el caso de la mujer eh, puede haber excitación o lubricación. Entonces eh, todo esto resulta para afectado bastante confuso. En el, claro, este porque caso, lo, lo entienden como una confirmación de que efectivamente son homosexuales, ¿no? Dicen, a ver, si tengo excitación fí física y lubrico, en el caso de las mujeres, o tengo una erección, eso es, me confirma que realmente soy homosexual, ¿no? Es algo así. Exactamente. Lo que piensan. Exactamente, para ello es como una prueba, una prueba que no es más que una trampa del propio, eh, de, 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 de la propia idea obsesiva. Es decir, no solamente se manifiesta en idea, como hemos dicho, sino también imágenes o sensaciones. Eso crea mucha confusión. Y una vez más, eh, el tratamiento de elección, exposición con prevención y respuesta, más o menos en el mismo orden, aunque no es algo matemático, porque esto es ciencia, no es matemática, hay que valorar una serie de cosas, y de, de factores y de, y de indicativos, pero en este caso concretamente que estamos hablando, empezamos también por pensamiento, luego imágenes y por último las sensaciones de eh, groinal, que es una sensación muy particular que ocurre en los puros, que es excitación o cosquilleo, o erección o lubricación en las partes genitales del hombre o de la mujer. Entonces, bueno, a medida que vamos avanzando, la persona poco a poco y progresivamente va mejorando, va disminuyendo esa carga obsesiva. Sí, recuerdo un caso vinculado con esto que estás diciendo, que tuve hace tiempo, en donde el, el, chico, que, que, bueno, el chico que fue mi, mi paciente, le pasé unas, unas hojas, un documento escrito, explicando el, el, la, la excitación fisiológica, es decir, por qué tenía una erección. Y justo al leer el papel se echó a llorar y me dijo no me puedo creer que realmente sea una obsesión digo es increíble que esté escrito lo que a mí me pasa ¿no? el apoyo a veces de bibliografía de libros en donde hay una descripción de eso que le está sufriendo que está sufriendo el paciente creo que genera en general un alivio muy grande no ver que a otras personas les pasa en definitiva Claro, definitivamente saber que ellos no están solo en el camino y que también tú como terapeuta comprendes lo que le ocurre, es decir, sabes lo que le ocurre, sabes cómo ayudarlo, sabes orientarlo por el camino correcto, eh, vas un paso por delante, es decir, no esperas tanto que él te cuente, sino que ya tú dices, mira, esto posiblemente es lo que te ocurre porque le ocurre a la mayoría de los afectados con este tipo de TOC. Eso para ellos es bastante positivo y crea, además de confianza y adherencia terapéutica, también crea alivio, es decir, bueno, mi terapeuta me entiende, me comprende y sabe cómo ayudarme, ¿no? Claro, sí, exacto. Muy... Uh -huh. Si hablamos del tiempo total de tratamiento, por ejemplo, con esta chica con esos pensamientos de ser homosexual, esos pensamientos obsesivos, o ser, eh, o ser, ser lesbiana, ¿cuánto tiempo estimas que es lo habitual para un tratamiento de TOC? Uh -huh. Lo más frecuente entre un año y año y medio, pero volvemos a lo mismo, esto es ciencia, no es matemática. Y no, no me gusta mucho hablar de tiempo porque eh, se puede volver en contra. Es decir, bueno, tú hablas de año, año y medio, pero yo llevo dos años y todavía no estoy completamente recuperado. O yo me recuperé en seis meses. Claro, el proceso terapéutico es muy individual. Cada uno tiene un ritmo. Depende de muchos factores, desde personalidad hasta eh, lo, llevar a cabo las tareas de exposición fielmente para casa, asistir a consultas consistentemente y de forma frecuente. Eh, contra las compulsiones, pero bueno, la experiencia sí nos dice que más o menos la media suele ser entre un año y año y medio. Los casos uh -huh. más rápidos que hemos atendido en nuestra consulta han sido sin cuatro, cinco, seis meses, y los que más han tardado aproximadamente dos años, dos años y algo. La media año y año y medio aproximadamente. Muy bien, perfecto. Y tenemos algún otro tipo de caso que también sea bastante frecuente, un tercer tipo de casos clínicos en concreto. Sí, el siguiente en cuanto a prevalencia y frecuencia en nuestra consulta el de daño a sí mismo. Toque de daño a sí mismo. La idea obsesiva es fundamentalmente el temor a hacerme daño a mí mismo, es decir, a través de cualquier objeto punso penetrante o tomarme una medicación que eh, de alguna forma me haga daño. Entonces, la idea va siempre en, en daño a sí mismo, la idea va en función a la obsesión de hacerme daño a mí mismo. Y si me tiro por una ventana o ¿y si me tiro por las vías del tren, imágenes también pueden venir, imágenes de envenenándome, imágenes de acuchillándome, imágenes de lanzándome por una ventana. Si nos vamos a casos clínicos, eh, podría recordar actualmente caso de chico de 23 años, ¿okay? con una evolución de aproximadamente unos 5 años. La idea fundamentalmente, imágenes de lanzarse por la ventana, es decir, y si me hago daño a mí mismo, tirándome por la ventana. Idea obsesiva, y luego imágenes de lanzarme por la ventana. Exposición, prevención y respuesta, en este caso concretamente es este chico que te estoy hablando. Empezamos por exposición al pensamiento de, ¿y si me hago daño a mí mismo? Y luego progresivamente a las imágenes o a, o a la exposición en imaginación a imaginarme lanzándome por la ventana. Es muy importante a la hora de desarrollar y determinar la EPR, relación con prevención y respuesta, en este tipo de casos, porque suelen llegar en forma de impulso. ¿Y si me lanzo por la ventana? ¿Y si me lanzo a las vías del tren? Y es en el segundo que tengo ese impulso. Por lo tanto, la exposición hay que hacerla en el momento justo que la persona tiene ese impulso. Si lo hago uh -huh. antes o después, parece mentira, pero la eficacia se reduce. Eso es lo complejo del tratamiento muchas veces del TOC y de tener la experiencia adecuada, porque tú, uno dice, bueno, yo lo he expuesto a la imagen, pero no mejora. Sí, pero lo, no lo he expuesto al momento exacto que él siente ese impulso, que forma parte de un síntoma. Y ese vale. impulso a veces es un segundo. Uh -huh. ¿Puedes explicar esto un poquito, un poquito más? Porque no había escuchado nunca ese detalle que estás señalando y me parece muy interesante. ¿A qué te refieres exactamente? Sí, que cuando a la persona le viene la, idea, la imagen de y si me hago daño a mí mismo lanzándome por la ventana, nosotros podemos exponerlo a que se imagine lanzándose por una ventana de una tercera planta, por ejemplo. Pero eso sería como toda la situación. Sin embargo, a él no le llega. Hay que determinar, muy importante, cómo le llega la imagen a la persona. Y en este caso concreto, la persona le llega en forma de impulso, es decir, en el segundo que él se ve lanzándose. Es como en el daño a sí mismo, y si me doy un golpe, bueno, en el impulso de golpearme, es, es un segundo. Ese impulso suele ser un segundo o dos segundos. Y la exposición hay que enfocarla en base a ese segundo que él se ve lanzándose por la ventana, ni antes ni después, porque a su mente no le llega de esa forma. A su mente le llega el impulso de lanzarse. Claro, o sea, lo que tienes que exponer es aquello que genera miedo concretamente, ¿no? Y a lo mejor no es la caída al suelo, porque dices, no, si es que yo la caída al suelo no me la estoy imaginando como algo que me dé miedo, lo que me da miedo es el impulso, la acción de saltar, ¿no? Exactamente, el segundo cuando yo salto, no ponerme frente a la ventana, no verme en el suelo, sino el impulso de saltar, en este caso concreto, pero claro, así como este caso concreto se da muy frecuentemente, el impulso de, en, en toque de daño se da mucho de esa forma. Entonces, claro, es muy importante determinar ese impulso porque aumenta la eficacia de la exposición, aumenta la eficacia del EPR y realmente hemos eh, podido comprobar que el afectado eh, mejora bastante más rápido cuando lo hacemos conectar con la idea o la imagen tal cual llega a la mente de la persona en ese momento. Uh -huh. Nosotros no, no, vamos a decir, entre comillas, no contaminamos la escena, sino cómo te viene, en impulso, en el momento justo, a eso te ayudo a exponer. No como yo lo creo o como yo lo interprete. Claro, es súper interesante porque a lo mejor imaginarse a la ambulancia viniendo por el cuerpo herido el que está en el suelo, pues el paciente dice, vale, ¿para qué me voy a imaginar eso? Si esa idea de la ambulancia a mí no me genera ningún tipo de ansiedad, ¿no? A mí lo que me genera ansiedad es el impulso de saltar o el hecho de dar el primer paso, ¿no? O el hecho de clavar un cuchillo, a lo mejor. Exacta, exactamente, en el toque de daño, no. a otros, por ejemplo, se da el impulso de clavar un cuchillo, de dar un golpe, el, el momento justo de hacer la acción, de llevar a cabo la conducta. Me ha recordado un también detalle un caso que tenía hace tiempo que el paciente eh, siempre cubría los cuchillos en la mesa con la servilleta para no verlos, porque el pensamiento que tenía era clavarle el cuchillo en la yugular a, a, a su mujer, que comía con la mujer, entonces los ocultaba. ¿no? En, en ese paciente en concreto que me comentas, de daño a sí mismo, ¿cuáles son las cosas que evitaba esa persona? ventanas por ejemplo no podría ser su principal estímulo son las, eran las ventanas entonces claro evitaba cualquier ventana por el impulso de hacerse daño y mucho la idea obsesiva de, de daño pero principalmente en cuanto a situaciones ventanas y vías de tren en este caso concreto es decir no viajaba por tren, no se acercaba a ninguna vía de tren, si lo hacía por cuestiones de trabajo lo hacía acompañado nunca solo, y luego eh, el tema de las ventanas, pues por ninguna ventana desde ventanas de balcón, nada, ninguna, todas las ventanas con una distancia significativa para no sentir ese impulso. La exposición poco a poco en imaginación le ayuda a enfrentarse a estímulo temido mentalmente o en imaginación y luego poco a poco hacer exposiciones en vivo hasta que ya el estímulo desaparece, hasta que él puede ponerse en una ventana, da igual un tercer, una tercera planta que una séptima y no, no tener esa sensación de, de miedo. Perfecto, muy bien. Para ir terminando, Alejandro, me gustaría preguntarte, cuando estos pacientes ya están recuperados, están en una fase muy final, por, de, por decirlo así, del tratamiento, ¿qué sensación tienen ellos mismos con respecto a los miedos que tenían en un pasado? ¿Qué es lo que piensan de, de lo que pensaban en el pasado? ¿Se dan cuenta de que era irracional o siguen pensando que tiene cierta lógica? ¿Qué sí, no, definitivamente. Ajá. definitivamente cuando ya está en fase de recuperación avanzada, que recordemos que el nivel de insight, es decir, la capacidad que tiene el afectado de interiorizar esa información, eh, lo hace ya ver como los síntomas, pensamientos, imágenes de forma muy racional, absurdo, ilógico. Sé que era ilógico, pero en ese momento yo estaba tan atrapado que yo no veía nada más. Yo tenía que evitar, yo estaba muy mal y no veía nada más ahora al día de hoy si sí, sé que es ilógico sé que es absurdo en caso de que me vuelva a venir el pensamiento porque ellos no lo descartan muchos de ellos no lo descartan del sí. todo sino que eh, piensan o sienten bueno si me, viene, si me vuelve a venir la idea o la imagen ya sé cómo afrontarlo ya sé cómo exponerme tengo las estrategias, tengo los recursos, tengo la, la, la forma de, de poder enfrentarme a ello. Por lo uh -huh. tanto, eso lo ayuda a tener más seguridad en sí mismo en cuanto a control de los síntomas. Es decir, eh, que ellos controlen los síntomas, no que los síntomas los controlen a ellos. Uh -huh. Perfecto, muy bien. Pues Alejandro, te, te agradezco muchísimo el tiempo que hemos pasado juntos. Esta, esta entrevista hemos estado hoy con Alejandro Ibarra, con uh, uno de los expertos nacionales uh, mayores a nivel de trastorno obsesivo compulsivo y problemas de, de ansiedad, formado a nivel internacional con los referentes mundiales del trastorno obsesivo compulsivo y con una amplísima experiencia en el tratamiento de diferentes tipos de TOC, como, como hemos visto. Muchísimas gracias Alejandro por, por compartir con nosotros tu, tu experiencia y tus conocimientos. Y nos dice, si quieres, para finalizar, dónde te puede encontrar la gente que esté viendo esta entrevista. Lo primero, agradecerte la oportunidad, Fernando, de compartir este rato contigo con, en tu canal de YouTube y con todas las personas que, que te siguen. Y con respecto al, a la forma de contactarme, puedes hacerlo a través de correo electrónico, Ibarra arroba gmail.com o a través de mi página web, www.alejandroibarra.es. ¿okay? Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro. Muy amable. Gracias, gracias Fernando.